tomate nada más, un refresco. ¿No puede preparar algo sin alcohol? No tengo. Considerar el mercado de baby boomers como nosotros y unos más, ¿no?
siempre me quita todas las palabras. Pues a mí nada más me queda más que hacer mención de algo muy importante, un agradecimiento muy grande a todos los contratistas que estuvieron con nosotros de la mano. Ese es un proyecto que nada más con el equipo que se formó, teniendo en su máxima capacidad de obreros, llegamos a tener arriba de 350 obreros al mismo tiempo trabajando en la obra. Pero nosotros teníamos un compromiso muy grande, teníamos una presión muy grande, que el hotel lo teníamos que terminar en 15 meses. ¿Saben por qué? Porque el 3 de mayo fue el día que fijamos como apertura, porque es el cumpleaños del señor Amaya. Siempre querer hacer un hotel en la ciudad natal de mi madre, y pues lo logramos, mamita, lo logramos. Decía Héctor, mi hermano, ya para finalizar, que nuestra familia y nuestra empresa Hotel El Lucero no venimos a Ensenada a ser los ricos del pueblo, venimos a enriquecer Ensenada, señores. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ayana Tabandi y bueno, quiero comenzar diciéndoles que me siento muy contenta, muy afortunada de formar parte de esta familia que ha emprendido mi abuelo, siempre de la mano de mi tita aquí presente, que por cierto el día de hoy, ya lo comentó mi papá, es su cumpleaños, felicidades. Y bueno, contestando a la pregunta de mi tío Héctor, desde pequeña he tenido la oportunidad de ir conociendo a través de mis años los diferentes hoteles de la compañía, por lo cual soy testigo de que la filosofía de mi abuelo ha seguido, que es el brindar un excelente servicio a sus huéspedes, pero sobre todo lo más importante que es cuidar, lo más importante que es de la empresa, que son sus colaboradores. Que sin ellos sinceramente no estaríamos este día aquí festejando este hermoso día. Y bueno, quiero aprovechar este momento ciegamente en sus empleados, que cabe mencionar
que hoy en día vemos los resultados. Tenemos empleados de alrededor de 22 años de antigüedad que siguen apostando por un Lucerna mejor, siguen valorando y confiando en la cadena, respetando y siendo. Primero, el liderazgo que se dio mi abuelo, el ejemplo de mi abuela, ahora mis tíos, que con disciplina, entusiasmo, mantienen el compromiso de crecimiento, de generación de empleo y de formación de nuevos cuadros gerenciales, que en este caso, que es el caso mío. Segundo, hoy nosotros los jóvenes asumimos el compromiso de aprender, aportar para crear mejores servicios de excelencia, poniendo toda nuestra vitalidad, esfuerzo, para que ustedes, Lucerna, sigan siendo los líderes del mercado y podamos garantizar la satisfacción, de todos nuestros clientes. Tercero, mi compromiso con todos los empleados, la familia Cavande, mis padres, mi maravillosa esposa que está sentada ahí, está grabando, mi princesita, mi hija, y otro que viene en camino, ya que son mi mayor motivación para superarme día con día. Y finalmente agradecer a mi abuela, Tita, muchísimas felicidades por su cumpleaños, a mis tíos, por la apertura, a todo el equipo, realmente a todos los colaboradores, a muchos de aquí los conozco, realmente muchas felicidades, estar muy contento. Y a mis clubes por la oportunidad que me brindan de contribuir y pertenecer a esta gran familia de Lucerna. ¿Por qué podemos confiar en la marca Lucerna? Pues yo creo que todos, la mayoría de nosotros tuvimos la dicha de haber conocido al señor José Encarnación Cavande, y yo creo que gracias a él, él inició esa flama de confianza dentro de su equipo de trabajo, su entorno, es en el entorno donde aún vive su llama, es algo que él encendió, y que gracias a mis tíos, a mi padre, a mi abuela, a mis tías, a todos los que conformamos de la familia, hemos podido llevar a cabo esa flama que sigue encendida. Mi abuelo siempre tuvo un trato muy cálido con la gente, fue una persona muy humanista. Yo creo que todo empieza desde la casa, desde el hogar de uno. Y yo creo que mi abuelo fue lo que nos enseñó a nosotros. Siempre procuraba, primero, que estuviera bien sus empleados, su gente. Yo aún recuerdo cuando murió mi abuelo, aún recuerdo en la misa de mi abuelo cuánta gente se acercaba a dar las gracias, de la clase de persona que había sido mi abuelo. Cuánto no ayuda a gente, y a mí se me hace que desde ahí empieza todo. Tú, cuando tienes bien a la gente que te rodea, a la gente que está contigo, a tu equipo, el equipo solo por ti habla, los hechos hablan por sí solos, y eso es lo que dan a entender de que hay esa confianza. Toda la confianza viene desde la familia, que somos una familia, que yo creo que lo más bonito que nos pudo haber heredado mi abuelo fue eso. Esa confianza, esa sencillez de cómo llegar a la gente, su inteligencia, ni se diga, y es un legado que nos dejó bastante bonito, y no nos queda más que seguirle echando ganas, seguirnos preparando para lo que viene. Y no puedo dejar de mencionar el gran equipo que conforma, pues, la empresa, gente muy dedicada, gente que comparte los mismos ideales que la misma familia, los mismos valores. Tratamos de cuidar de que sea un ambiente limpio y bonito, donde la gente se sienta en casa, y es así como se gana la confianza de los demás. Muchas gracias. Nuestro objetivo siempre ha sido darle a nuestro huésped el mejor servicio de calidad, que tenga una increíble estancia y hacerlo sentir como si estuvieran en su propia casa. Nosotros somos una familia sirviendo a familias. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de hospitalidad en España, y puedo decir que es una industria con mucho futuro. Hoy en día vivimos en un mundo con muchos cambios, y así también nuestra industria cambia. Entran nuevas tendencias al juego, y los hoteles de Lucerna siempre han respondido con los altos estándares
dándole beneficio completo a nuestros clientes. Damos la bienvenida al Grupo Lucero, cadena hotelera orgullo de Baja California. Ensenada se fortalece con su presencia, porque son reconocidos en el medio turístico por su calidad, innovación, excelencia y hospitalidad. Agradecemos a la familia Cabana, que destinarán a Ensenada esta importante inversión, o sea, de Ayotoro, que va a incrementar nuestra oferta turística generando empleos y derrama económica. Tienen compañeros de trabajo. Pero bueno, en particular, quiero agradecer a los papás. Quiero agradecer a la señora María Teresa, aquí presente, y a don José, en paz descanse. Los quiero felicitar por lo siguiente. Es tan difícil que los hijos sigan los sueños del mundo, pero más difícil que lo hagan los viejos, sobre todo en alegría, en armonía y en felicidad hacia un solo mundo. Es un reflejo de un trabajo de don José, de María Teresa, que el día de hoy todos los baja californianos sentimos orgullosos de la familia Carranza. Es una familia honorable, es una familia de respeto y es una familia de trabajo. Y es tan difícil. Ahí hay un dicho que dice, hijos de padres trabajadores, hijos cansados. Y en el caso de la familia Carranza no sucede así. Son trabajadores, son honorables, muy respetables en el estado de Baja California. Seguro estoy, felicito de todo corazón a la familia Cabande y muchas gracias porque como secretario de turismo puedo presumir que la actividad turística en Baja California está todo lo que da. Muchas gracias. Quieren ustedes que feliz de estar aquí con todas y todos en un evento tan importante, pero si lo es también tan sencillo. Empezando por lo más importante que tenemos todos los seres humanos, y no se diga los que somos abuelos y padres, la familia. Y aquí en este momento, de nueva cuenta, hemos visto lo que es una familia baja californiana, una familia que ha crecido y se ha fortalecido primero con el amor del propio seno familiar, pero también con el cariño y con el respeto de los californianos. Y ahí, muy, digamos, a su vez también, en especial, el cariño y el respeto de quienes como un servidor tenemos la gran responsabilidad de la mano todos, sociedad y gobierno, seguir creando oportunidades para Baja California y para nuestro querido país. Estimada señora María Teresita Camacho de Cabande, muchas felicidades. Pero yo he escuchado que la han felicitado en varias ocasiones, pero nadie le ha propuesto lo que yo le voy a proponer en este momento. Cantémosle las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A la muchacha bonita se las cantamos aquí. Despierta, mi Teresa, despierta que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Cierto que soy gobernador, pero antes de eso fue empleado por muchos años. Y también
patrón. Y sé, porque lo viví, lo difícil que es hacer un negocio, administrarlo y hacerlo crecer. No es fácil. Es complicado. Y esto se refleja en el ejemplo que en este momento nos siguen poniendo la familia Cabal. Y este ejemplo que refiere a la pujanza, refiere a la economía y refiere al empleo, es lo que nosotros a su vez como sociedad hacemos todos los días. El agradecido soy yo por tener una sociedad tan activa, tan trabajadora, tan luchona, tan buena y tan responsable. Muchas gracias a todos ustedes, gracias familia Cabal por el gran esfuerzo que desde el 66 han venido haciendo, más de 50 años. Gracias a Don Chon Cabal, porque nos conocimos, así le llamábamos, y vaya que yo estaba machito. Gracias a él y al legado que nos ha dejado. Y pues yo sé que aquí la familia está ansiosa en, con todo derecho, presumirnos sus instalaciones. Por ahí nos platicaban que vamos a hacer un recorrido, que sabemos que lo que vamos a ver no nada más tiene que ver con el deseo de tener un hotel más en el estado, en este caso en Ensenada, sino tiene que ver con el gran cariño y el corazón que se le sabe poner a las cosas. Así es que, y para terminar, y en ocasiones lo comento, es muy fácil, pero muy fácil, construir una casa. Una casa se construye con un piso, cuatro paredes, techo, ventanas, puertas. Es mucho más complicado construir un hogar, porque en el hogar va esa casa, pero va el cariño, el amor, el respeto que todos nos tenemos. En el hogar va la educación, la cultura, el deporte, va todo esto en el hogar. Pero no puede haber un buen hogar si en él no tenemos una familia, ejemplo como la familia Cabaña, una familia que se ha distinguido sobre esta piel. No nada más porque aquí platicamos todos nosotros, sino por una gran sencillez. Que eso es mucho, muy importante, quiero yo, para todos nosotros. Así es que de la mano seguiremos construyendo la Baja California que no queremos, el que nos merecemos todos nosotros. Decirles que como gobernador soy el primero en reconocer que no cuento con todas las herramientas para resolver los problemas que tenemos en el estado, ni con los recursos, ni con el personal, pero lo que sí contamos es con una gran sociedad, con una gran gente. Con eso sí contamos, y con esto vamos a ir todos construyendo no la casa sino el hogar que no nada más queremos, que todos, absolutamente todos, nos merecemos. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, y no practique, la próxima vengo más entonado, señora Cava. Gracias.